Más de 500 personas de la Comuna 13 de Bucaramanga comprometidos con la fuerza del cambio. En un encuentro muy emotivo, los líderes de los barrios Antonia Santo, San Francisco y San Alonso invitaron a las comunidades de este sector a apoyar a Ciro Fernández, un hombre de hechos. Los proyectos que tiene para el departamento son muy buenos, para el desarrollo del departamento. Líderes de la población en situación de discapacidad escogieron al representante por su credibilidad y hoja de vida para que sea él quien tramite proyectos a favor de esta comunidad en el Congreso. Estaría que pararan un proyecto de ley donde todas las personas con condición de discapacidad que nos estuvieran en cuenta para todas las actividades, ¿no? La gratitud de la gente por la labor realizada en su primer periodo como congresista hizo del evento un éxito. Ciro Fernández es la fuerza del cambio en Bucaramanga. Los leopardos se unen a la fuerza del cambio para demostrarle que sí es posible hacer juego limpio. Porque el representante Ciro nos ha inculcado pues que todo se hace con unión, ¿sí me entiende? Que necesitamos estar unidos para salir adelante. Voceros de las barras del Atlético Bucaramanga presentaron al representante proyectos de transformación para cambiar la cara del barrismo en el país. Necesitamos a alguien que por favor allá en el Congreso pues hable sobre nosotros, pero cosas positivas. Nosotros ahorita lo que nos estamos enfocando es cambiar nuestra imagen que tenemos.